Nuevo formato dos veces por semana, lunes y miércoles. 220 podcasts. <laughs> no, disculpas porque no salimos el viernes. Eh, Tommy tenía cosas muy importantes que hacer. No, y no, en verdad, eh, eh, digamos la verdad, no pudimos es llegar. una forma de hacer paritarias pidiendo nuevos suscriptores. Ok, eso te, es? lo, eso te lo compro. Es solo lunes y miércoles, porque sentimos que tanto no nos quieren, porque si nos quieren pondrían plata. <laughs> <laughs> ¿Qué es ese reclamo? No, no eh, me querés, si me querés los viernes me, me, me sacarías a pasear el podcast. No, vamos a seguir saliendo los tres días, pero el viernes no pudimos salir, estamos volviendo en este inicio de semana. Uy, el... salir tres días ya está edad. Es mucho salir tres días a esta edad. Pero sí es muy importante que te suscribas a este canal, que le pongas a seguir en Spotify y que entres a 220podcast.com.ar y te suscribas económicamente. Así nos ayudas a sostener esto y que se transforme lo más o que sea lo más parecido a un trabajo. Para nosotros, eso es muy importante. Porque es un. Si no tenemos que, bueno. Nada. Tommy tiene como 300 trabajos. Todo, ya, bueno, todo eso que pasa yo también. Eh, pero bueno. Es duro cómo cambió. El otro día leí un artículo en la BBC que hablaba sobre por qué los Millennials, los millennials eran una, una manga de frustrados. Sí. Y el artículo, a grandes rasgos, lo que decía que, claro, como habían heredado por ahí casa o auto de sus padres, ah, y arrancaron con la tecnología, sí. arrancaron con, eh, con Internet, ellos pensaban que iban a ser muy exitosos, que le iba a ir bárbaro. Y, dice, claro. y ahora son re grandes y no compraron nada, no tienen nada a su nombre y ni siquiera sí. son exitosos. Eh, es, es, de hecho, en Estados Unidos se discute que es esta la primera generación que, eh, o sea, siempre hubo como en Estados Unidos algo de ser mejor, que te vaya mejor que a tus viejos, ¿viste? Y esta es la primera generación donde les está yendo mucho peor que a sus padres. Entonces, bueno, pero me, el, el artículo también hablaba de una coyuntura en la cual nosotros sufi, eh, sufrimos unas recesiones, no en Argentina, o sea, hay. Eh, Contextos eh, económicos de déficit para los millennials como nunca antes había pasado claro. eh, tam también. Totalmente, totalmente. Sí, mucha, muchas crisis mundiales y en Argentina como un solapamiento de crisis, claro. ¿no? Crisis y, económica más, más eh, la la sanitaria bebé, más. Eh, y el artículo decía que ahora sumado a la pandemia, eh, esta forma que nosotros tenemos de, de vida eh, va a ser para siempre. O sea, no vamos ¿Cómo? a. ¿Qué va a ser no para que siempre? De, que no es que de golpe va a tener. Un solo laburo, bien pago, y va a comprar un auto, una casa. No, Nosotros ya estamos cagados, gordo. Es así. Madre. Bueno, eh, no, la puta madre ya no es un insulto que se pueda decir. El pute, no importa. Eh, decir lo que quieras. Tiramos tanto, tantas verdades y tanta data reflexiva en estos primeros momentos del podcast que casi que lo podríamos terminar ahora. Sí, si quieres te digo algo que, que como para cerrar, que a mí siempre Dale. me gusta cerrar fuerte. cerrar bien arriba. Soy el hétero permitido de muchas lesbianas. <laughs> Ok. Siempre tan al, no, lo dejamos siempre al final porque es tan border como que mejor que no que sea al siempre principio, termina, así no se nota termina tanto. Termina siempre y termina como con una frase que no lo que dijo y termina. Claro. El problema de ahora es que no queda todo el podcast por hacer. Por adelante. Y me y no tiene el mismo efecto que cuando se hace antes que no, boludo, queda no, microfonito no, y nos no. vamos. Te, pero te saco rápido de acá. El viernes Alberto Fernández anunció, él puso la cara nuevamente después de mucho tiempo, viste que no salía a anunciar las novedades con la pandemia. Bueno, ahora decidió salir a hablar, ¿por qué uno se pregunta? Y bueno, porque estamos en campaña y todo está atravesado por la campaña y anunció una apertura paulatina de casi todo. Ahora, la pregunta es, ¿lo hace porque hay indicadores epidemiológicos como para ir abriendo todo? ¿O lo hace para generar una sensación de que está todo bien y alegría y haya una eh, cantidad de votos así masiva para el frente de todos? Es difícil ya saber porque hay muchos intereses cruzados. Bueno, pero igual ya está todo medio abierto. Está todo abiertísimo. El tema es si está justificada esa apertura. Lo que dijo... ¡Uy, oh, Nico, pará! ¿Qué me vas a decir? ¿Que, que se está aplanando la curva? No. ¿Que, que Vamos a hablar como mayo del año pasado. No, para, la curva está bajando paulatinamente los casos, pero está eh, acechando como, como un jaguareté mirando su presa, muy fantino esto, la variante Delta. Y detrás, otro jaguareté más grande, que es la variante Lambda, una variante que está circulando en África, que preocupa porque sería resistente a las vacunas. Ok. Cal vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Alberto Fernández anunció el viernes que se empieza a abrir de todo. En... <laughs> no, Nosotros, al ser trabajadores esenciales, sí. por más que venga la, la melva, la chocha, la caca, la teta. No, eh... bueno, pero, pero se, se empieza a cerrar todo y es toda una mierda de vuelta. Eh... Sí, pero los esenciales no paramos de laburar, man, ni aunque venga una cepa letal. No puedo creer que eso es esencial. Dijo, vamos a ir recuperando paulatinamente todas las actividades, Alberto Fernández. En agosto van a llegar millones de vacunas que nos permitirán ir ampliando este plan para ir recuperando actividades. No estoy imitándolo, Alberto. Hace tres semanas que no hay ningún aglomerado urbano en alarma epidemiológica y sanitaria. Bueno, que el, el, el meme es el que tiene la, la, la boca torcida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Elena, Elena. <risa> <risa> Bueno, y dijo, se está logrando retrasar el ingreso de la variante Delta a la Argentina, que ya está en 135 países. Che, 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 che. Dale. Jaja de joder, boludo. ¿Con qué? Es una investidura presidencial, dale. <laughs> bueno, o sea, toda una cosa muy optimista, Alberto, también dando datos del de Está el, bueno también, ¿no? El repunte que... económico. Todavía no se sabe bueno, ¿no? lo que, lo que él plantea. Pero vos sos un hipócrita, perdón que te lo diga, pero sí, yo sí, me acuerdo tío. cuando estabas contento porque Cristina decía, vamos a volver a ser felices, qué sé yo. Ahora, no, 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 dije eso, Alberto, eso resonó tira hipo, me pareció. optimismo y es un negador. <laughs> Cristina no, tira bueno. optimismo y es una líder política. <laughs> pero, nah, boludo, he, nah. Es distinto decir, vamos nah, a volver no, a ser sabes. felices, ah, está todo bien, estamos bar, como no bueno, sé, Es cierto que Alberto dice eso y vos a veces decís, pero si vos ya sos feliz. ¿Yo soy feliz? No, Alberto. Ah. Ok, bueno, ¿qué decís? ¿Por las fiestas en Olivos? ¡No! ¡Qué fiesta, boludo! El cumpleaños de trabajo. El <laughs> cumpleaños ah. de trabajo. <laughs> Ay, gordo. Es un capo. Es un capo, la verdad. <laughs> Escúchame. Y eh, los perros. Las medidas, las nuevas ¿Y medidas. Y los perros que le dan la, la, cuot la cuota de tanura necesaria, ¿Sí? Sí, es obviamente. Eh, las medidas del de decreto que eh, amplía las restricciones, pero las, las relaja mucho. Las restricciones están como si fuese así, todos como tiradas para atrás, tomando sol, están súper relajadas. Eh, básicamente, eh, la práctica de deportes, eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios cerrados empiezan a ser permitidos y los cines, teatros, clubes... Locales gastronómicos, centros culturales, gimnasios, casinos, todas las cosas de que actividades en interiores con 70% de aforo. Y las reuniones sociales en domicilios particulares, esto es importante, Tommy. ¿eh? En domicilio particular te querés juntar con gente adentro, 10 personas se pueden juntar, es legal. Y hasta, al fin, hasta al fin. 20 al aire libre. Eh, al y en espacios públicos eh, son 100 personas. ¿Se vienen personas. las fiestas? ¿Se vienen fiestas? ¿En qué sentido, gordo? ¿Navidad? No, tipo, ¿cuánto, ¿cuánto falta para el DJ y la bola de espejo? Bueno, ese es, es un tema. Yo el otro día escribí en el newsletter exclusivo para suscriptores. Que vi... Porque hay gente que ya no puede más, ¿eh? Hay, ¿Hay gente, gente que ya no puede más. ¿Qué gente? No, boludo, es... hay necesidades que son esenciales. Bailar abajo de una bola de espejo, muchas veces, te quita una banda de, de problemas. Yo recuerdo eh, un pensador, ahora no me acuerdo el nombre. Que decía yo antes que una farmacia prefiere un disco de Cooland de gan Y hay veces que hay, en el sonido en la melodía, hay una eh, farmacia mucho más sana que el químico que te pones en la boca. Y hay gente que necesita estar bajo una bola de espejo, como si fuera un hospital, un lugar para curarse. Y después de tanto bailar, salen los problemas. Porque a veces, ¿por qué no duele la, no duele la espalda? ¿Por qué? Por lo, porque los problemas de los otros nos creemos que son los nuestros y, lo, y los cargamos de la espalda. La espalda es el lugar. Siento que estás como con el mismo concepto llevándolo a distintas áreas de la vida. Que, que cuando uno se relaciona con los demás, se relaciona con todo su entorno y sus cosas. No, 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 te hablo de la espalda. ¿Me hablas de la espalda? Sí, esta, a hay, mí a veces hay me, mucha gente que espalda, dolor de por, espalda por, ¿eh? por problemas tuyos. Y yo me digo, loco, bueno. son de Nico esos problemas. ¿Por qué te lo haces me. Eh, ¿Me entendés? No, yo te hago. Y, yo a veces te. te de ahí hay... A veces me enojo con vos, entonces ejerzo un poco de presión de alguna manera. Es y... que vos te conmoves a veces con el otro, yo me acuerdo que yo tenía una amiga que no podía estar embarazada, y yo me acuerdo que, que yo estaba acostado preocupado y decía, que cagada, que no puede estar embarazado, y pido pedido, Eso un chabón. Eso es es, pero eso es empatía, gordo, está bueno ¿Por que qué pase yo... eso? Bueno, hermano, pero yo de tanta empatía se me va a ir toda la guita el osteópata. Ay, ah, él tan, tan empático que es. Eh, el rey de la empatía. Espalda empática. Espalda empática. ¿Cuándo empezó a pasar que de repente él era el, el genio de la empatía y le dolía la espalda? Sí, bueno, yo escucho mucho a los demás. Mientras tanto, eh, obviamente que está eh, el gobierno. Eh, eh, expectante, como para que se abra todo, crezca la economía y todo, y por el otro lado, ¿qué viene? La variante Delta como una amenaza, el no acuerdo con el Fondo Monetario como un cuco posible, se arregla con el fondo y de repente Argentina vuelve a ser un país creíble y todo eso. Pero está esa tensión, digamos, no es que es obvio que estamos condenados al éxito, sino fíjense en el lanzamiento de campaña de Javier Milei. ¿Lo viste el lanzamiento de campaña? Contanos. Javier Milei hizo un acto de lanzamiento de campaña en la Plaza Holanda, muy, casi enfrente de la Embajada de Estados Unidos. Se juntó muchísima gente. Que es, que es una plaza que te saluda, te da la bienvenida y te despide a la vez. Te dice hola y anda. Ok. Uf, el nivel. El nivel del lunes. Y el eh, Milei muy sacado con eh, toda gente sin distancia social, porque obviamente están a favor de la libertad. Y me dio mucho miedo el nivel de... El, el enojo que se ve de muchos jóvenes con un sistema que evidentemente nos ha fallado en algún punto, o sea, no está encontrando las soluciones. Viene, venimos de mucha crisis, pibes, o sabes pibes que, no, que eh, tienen 20 años, viven en, vivieron toda la vida eh, adulta, joven adulta, en un estado de crisis permanente y están enojados. Entonces, de repente, levantan un tipo como Milley, que el tipo dice, aguante la libertad, carajo, qué sé yo, se envalentonan con eso. Y, eh, y yo lo veo peligroso, por más que por ahora tiene un 5% en las encuestas, a mí ese enojo, más que, más que mi ley, eh, el enojo que, haya, que, que él intenta canalizar me preocupa porque lo veo y lo veo creciendo, y me junto con amigos, y mis amigos me dicen que van a votar a mi ley, algunos. ¿Esto te pasa a vos? No, por suerte tengo otra clase de amigos. Tengo otros amigos también. Eh, y, pero, y, y pero no te amigos hace cucas, re... amigos zurdos, amigos pe, que votan pe, a mi ley. Pero no te hace reflexionar sobre vos, ¿en qué sentido, Gordo? Que estás comiendo cada alguien que vota mi ley. No, a mí me parece algo bueno no, eso. Pero no te, ¿cómo? Acaba de decir que te da miedo. Está bueno, no entiendo. A mí me parece que una de las cosas que son fundamentales para, para que haya algún tipo de, de construcción social es que podamos atravesar todas las grietas de mierda que tenemos y hablar con gente que no piensa exactamente como nosotros y encontrar otros vínculos. Pues la verdad, lo que pasa es que... No, no, para vos estás loco. No estoy. Casi esquizofrénico. No boludo, estamos. Acá decir un... el miedo que te da la gente con como, como tipo pánico y al segundo lo lindo de, de comer con ellos. No, 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 no. Me, me da miedo esa, ese, ese odio que se genera en base a la frustración. Lo veo. No, hoy lo canaliza Milei, pero ponele el nombre que quieras. Bueno, Ahora, pero qué hablamos al, al comienzo del podcast de los millennials frustrados. Totalmente. Bueno, a eso voy. A eso voy, pero yo, te, o sea, te relacionas con gente, toda la gente joven con la que te relacionas, o, no jo, o lo que fuera, te dicen, yo quiero hacer cosas y estoy frustrado porque no puedo hacer... Lo que pasa es que ponele, si, si te juntás con gente que no está frustrada, decís, sino para, voy a eliminar vínculos tóxicos, ¿no? Dice el tipo, voy a, tengo ganas de verme con gente que está desarrollando en su oficio, que hace cosas. No te ve con nadie. No te ve con nadie. No, bueno. No, ¿Qué quiero decir? Si, si tanto hay un resentimiento por todos lados, o sea, todo el mundo está con frustraciones, es, es difícil también está bien, cómo estamos pero viviendo. Yo hay algo que, que creo que es que por las redes sociales, por cómo se está dando la política en este momento, es, nos estamos extremadamente polarizados y separados del resto. Eh, y de repente ves Tinder, mis amigos que usan Tinder, yo no lo veo, quiero dejar claro, y ponen. Eh, ponele pero, ultra peronista, eh, antimacrista, okay. en Tinder. O si sos. Ok, Cupid. Ok, Cupid. Si sos can, no me hables. Cosas así, ¿entendés? Entonces voy a decir, pará, boludos, como está llevando la etiqueta política adelante de todo, ¿entendés? Y hay otras cosas que, que me parece que tenemos que. O sea, uno además de ser eh, peronista, no peronista, de izquierda, progre, es otras cosas. Es. No sé, eh, porteño, rosarino, eh, amigo, padre, hijo, jugador de bowling. O sea, hay otras etiquetas con las cuales relacionarnos y para mí es importante que esas estén todavía ahí, viste. Que no, Pero está, no, no está, dividamos. ¿Está habilitado en base jugar a la bo... por... ¿Está habilitado jugar al bowling? 70% de aforo, como todas las actividades. ¿Ah, sí? Todas, sí. En, en, en Álvarez, no. En La Cruz hay uno. Pa loco. ¿Pa loco? Terrible. Era bueno eso, ¿eh? yo jugaba con los sí, osos, no, yo, con las canaletas yo, levantadas. Yo alguna vez he ido y una birra eh, ahí uf. te sacaba la cabeza. Te vale un brazo, sí. Pero podía jugar al bowling o no, o no incluía bowling. Y depende, porque le, le dabas el brazo para comprar la cerveza mm. y después para, cuando jugaba al bowling era difícil. Y porque con la boca no, no, no te, te. Tortícoli. Y aparte, yo ya estoy mal de la espalda por la empatía. Es verdad eh, eso. Eh, entonces no. Ya me. Directamente nada. No, no voy al bowling, es un desastre. Esto es una carnicería humana. Prefiero que nos juntemos acá en la esquina. Gordy, ¿tenés algo para decir de Messi? Que no haya, algo que no se haya dicho, ¿eh? No que es un genio, que se puso a llorar, no, que se va al Paris Saint Germain. Que a veces hay, hay especulaciones sobre. Eh, los terraplanistas del fútbol que empiezan a decir: el, el padre, lo copiaron. Y, y cuando el tipo llora te das cuenta que hay historias, que hay sentimientos, que no es todo que lo especula para irse, que la plata, que Francia, que la, la rescisión, que una rata, el padre, toda esa miseria humana argentinas. Sí. Eh, no, bueno, también hay ya, hay sentimiento hay la, la historia de un pibe con un club, que gracias a ese club también se hizo, que eh, en, en su momento... Sí. The Newells, Sergio Almirón... Se emocionó. No, no, que Sergio Almirón no quiso pagar. Las inyecciones porque decía que no tenía futuro. Ese para vos es el responsable de que Messi no haya jugado en Newell, Sergio Almirón. Sergio, Sergio Almirón, un exjugador que jugaba en Newell del Capet del, eh, New del 88 con eh, Alfari y Santa María. Sí, él, y él, él dijo eh, no a Messi. En Malvinas, Messi era chiquito eh, y necesitaba que le metan hormonas. Y el tratamiento salía tanta plata y Almirón dijo que no, no, no hacía falta no que a estar eso en este jugador. Y el Barcelona se hace cargo de eso, lo inyectan y a Messi le crece hasta la pija de, de, después de la inyección esa, ah. porque te crece todo el cuerpo. Finísimo. Sí, tiene, tiene una tarucha hasta el talón. Y queda eh, todo, todo grandote, todo super Power Ranger sí. a romperla toda. Eh, y Almirón... Cómo será sus días viendo los partidos de la selección. ¿Cómo será la vida de ese tipo? Es para hacerle una entrevista, Sergio Almirón, contanos. Me encantaría, estaría bueno ¿No? charlar con o, él. Es cierto que puede haber errores, eh, que vos si bueno, todos se equivoca. Ahora vos cuando ves lo vida de Messi cuando era chico Newell, tipo se pasa a todo, a todo el otro equipo y hace gol y yo pronto fue difícil ver, ver eso. O sea, hay que ver, no hay que ver. ver. si fue él o si eso lo pusieron como chivo expiatorio y otro. No como... lo pudiste ver, no. Creíste que él se pasaba a todos, pero porque era chiquito, ¿no? Es que de grande también se iba a pasar a todos, ¿no? No lo no, pudiste no, ver. Bueno, puede pasar, hay gente que se, se pasa a todos cuando es chiquito y después por muchos sí, motivos. es verdad. ¿no? Hashtag tarucha. Hay también algo para decir sobre la visita de un muy importante eh, funcionario estadounidense a la Argentina. El asesor en seguridad, ¿lo viste esto también? Que vino a Argentina. Debería haber... ¿A petear? Debería haber tenido, no, exactamente lo opuesto. Debería haber tenido... Eh, estás, estás tirando mucha machiruleada, gordo. Eh, falocentrista. Te lo digo, pues es importante. Pues decís, bueno, la tarucha, bueno, petear. Soy... Pero, pero yo no estoy de acuerdo. Y me dicen, che, Nico. Pero ya te, dije, ya te dije muchas veces que no estoy de acuerdo con las cosas que digo. No, está bien. Muchas no. veces. Ya. No, por, muchas por, veces. Me dicen, Nico, Tommy está poniendo las relaciones internacionales en términos sexuales eh, machistas, donde la dominación está ejercida mm. por los que eh, no ejercen la felación. Bueno, y así. No, terrible. Es muy, muy, fuerte, es muy fuerte todo lo que se dice. Gordo. Muy politizado el, el, el núcleo duro, siempre <laughs> bancando. Y, y también puteando, ¿no? Porque hubo algunos que se enojaron porque no salimos el viernes. Hay uno que se enojó especialmente. Dijo, sí, vayan quisiera... a lavar el orto. Sí, yo quisiera saber cuánta plata pone para decirnos eso. Me gustaría saber a mí también. Porque si pones 200 pesos, eh, la verdad que no me parece que nos pueda eh, atacar. ¿Y Ahora, eh... si pones 10 lucas, bueno, te hacemos un especial vía streaming para vos solo. No, a mí lo que me parece es que es una... O sea, deber... si sos una persona que no, no aporta económicamente porque no puede, pero mirá siempre y comentás, y ta, no sé, estás ahí, yo banco el reclamo. Ahora, a esta persona yo no la había visto nunca, y de repente nos puso, váyanse a lavar el orto. Entonces creo que por ahí le apareció algo, y, y como que no. nos vio por primera vez y puso, váyanse a lavar el orto. Que es un insulto sí, Hay raro. muchos hay mucho también trolls, hay muchos peleadores también. Ya. Hay muchos peleadores. Porque cuando uno se convierte en una persona expuesta, ¿qué pasa? A los expuestos lo quieren tumbar, a los expuestos lo quieren bajar. ¿Quién nos quiere tumbar? ¿Pepe Ross en plan? No, 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 no. qué Rosell. No, la gente que esas frustraciones que vos ves que las agarra Milei, están dando vueltas por ahí y por todos lados y mucha gente que por ahí está enojada sí, con su vida total. ve a alguien ponerle que está contento o está haciendo cosas y empieza a putearlo o aparece envidia, aparece bronca porque cuando a vos no te va bien a vos querés que le vayan mal a los demás para que estén en la caca flotando junto a vos. Sí. Eh, ¿Qué sé yo? Bueno, yo lo, lo quiero a Pepe Rosemplate. en ¿eh? Por las dudas, viste que estas cosas. Eh, Pepe, Pepe, sí. Eh, me, eh, yo he, he tenido cosas eh, íntimas con él. ¿En qué sentido? Y una vez en Simona estuvimos Charlie García, Rosenblatt y yo en un sillón. ¿Sí? ¿Y cómo fue y eso? Estaba gaño. Estaba gaño. Darito Gaño. ¿Y cómo fue? ¿Y Charlie García qué estaba haciendo? ¿Tocando? Eh, no, no eh, hizo tres temas con el pianito, pero no estaba hecho bosta, estaba <laughs> todo, no, todo el tiempo chupando. Y el bar le ponía toda la música que él quería, y en un momento entra una tipa con un perrito de la calle. Entra así, le acerca al perro y Charlie da al perro y lo tira por el aire. perrito chiquito. Terrem bueno, tremendo. Escúchame. No, pero igual todo, todo divertido. Todo divertido. ¿no? divertido que, nada violento, nada agresivo. Lo tiró contra la pared, no, Fue como una, un chacarrillo. Un, un igual eh, a Charlie lo vamos, pero también es una persona. Sí, sí, con curiosidades. Con agresividad, claro. Obvio. Bueno, el que vino a Argentina es, eh, ¿cómo se llama este hombre? Ah, ah, Jake Sullivan, asesor de seguridad que llevó a Buenos Aires para profundizar la agenda. Se reunió, esto es muy importante, pues un funcionario muy importante de Estados Unidos, que llega a Argentina en este momento, donde al gobierno se le cuestiona, está, ustedes apoyan a Cuba, Nicaragua, Venezuela, están con Putin, con China, y de repente un asesor muy importante viene a Argentina, fue a Brasil también. Pero de repente Argentina, esto escuchaba a analistas políticos muy importantes como Iván Yagrosky diciendo, eh, esto significa, por cómo se, se, se manejó toda la cuestión, que Argentina es referente en la región para Estados Unidos. Pensá que es una región y un mundo que está tan convulsionado que Estados Unidos no es que piensa Argentina, Cuba, va a Venezuela. Vienen acá, se, eh, almorzaron con Alverso. Almor ¿Pero esto es posta? Esto pasó. Esto, pero -di, di ¿Dijiste Alverso? No, Alberto. ¿Vos sabés que dijiste el verso? No, creo que no, ¿eh? Ya lo vamos... Bueno, eh, Alberto. Ha, ha, hagamos dos momentos, porque eh, ahora no lo podemos chequear. Eh, hacemos una reacción en la cual yo me enojo porque decís sí al verso. Dale, vamos. Y, y otra reacción en la cual es Alberto y yo te digo, ah, todo bien. Dale, Dale. a ver. Al verso. ¿Por qué, ¿por qué decís al verso? Uy, qué enojado Y ahí como que miría y Tapa la y cámara ahí... y se va De lo enojado que y... está Que hayan insultado a su líder Y se va Entendido Entendido que era algo que, que A lo que tendrías que haber reaccionado Muy lentamente. A lo apreciable vale. vale Que dijo que se rescató Gracias a un ovni ¿Viste eso vos? Bueno, perdón después te cuento para porque un quilombo Sí, también dijo que lo vio y... a Hitler En Bariloche y... ¿Sabías eso? Y... Pero no es verdad ellos dicen que entraron a una casa muy gigante y como muy lujosa, que lo llevaron en secreto, que estaba lleno de alemanes y que había un señor viejo con un bigotito, parecía vale, con China Zorrilla, cuentan eso, y que era Hitler. Y es una de las historias que se cuentan de esto, de que Hitler vino a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial y que tenía una casa, que de hecho hay una casa muy extraña, que tiene un helipuerto, que tiene para que estacionen aviones, que tiene como miradores por todos lados ahí en Bariloche para controlar, y está en el medio de la nada y nadie entiende, y es del mismo arquitecto que hizo el Shao Yao. O sea, es una cosa, una mansión impresionante. Bueno. ¿Cómo se, se alinean eh, también como los pensamientos, así, los que serían terraplanita, como los locos? Sí, las computaciones. Se, se asocian al, al nazismo también. Bueno, sí, sí, obvio, obvio, obvio. Hay, hay... Como, que, como que hay algo de, 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 de reaccionario en ese delirio de, de imaginar cosas que están atrás y que nadie las sabe, ¿no? Está bien, bueno, pero el nazismo un poco empezó con con una teoría conspirativa que era que ah, los mirá. judíos estaban todos aliados para eh, controlar no sé, el mundo y que ese, todo eso ah boludo es terrible entonces claro es una teoría conspirativa boludo es lo mismo que pasa ahora pero cuando, la, cuando hay una suficiente cantidad de gente que lo cree ahí es un peligro bueno claro, eran fake eran fake news de la época claro boludo bueno para este tipo eh, Jake Sullivan que es un chavo muy importante de los más importantes de los asesores de seguridad de Biden, de seguridad. Viene Argentina en un momento dándole un lugar importante a Argentina y eh, ¿qué es lo que quiere? Quiere que Argentina no haga negocios con China, el 5G, con, con la empresa Huawei y está presionando ahí para que Argentina le, le dicen, te doy toda esta guita para desarrollar el 5G con nosotros y al mismo tiempo están queriendo que Argentina participe de distintas maneras en las luchas que tiene Estados Unidos con Rusia y con China. Argentina... ¿Ves? Está en el medio. Y si vos ves lo que dijo Alverso, Alberto, lo que dijo fue, eh, esto, pues, no estaba a no, no, sí te atención, le dijo al asesor de Biden, yo fui el que más apoyó a Biden. ¿Viste esto? Que yo siempre digo que Alberto ah, siempre bueno, a todos les dice lo que quieren escuchar y es como re... En algún punto les hace como un show, a, lo está con Putin y le dice, Putin, usted es el líder mundial que más nos ayuda no, bueno, no, 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 y está bueno, con sí. Biden y Claro, se, pero, llama ser una, se llama ser un animal político. ¿no? <risa> <risa> la, pero boludo, la, ¿sí? la vida está bien, pero a lo que voy es que Argentina está en una situación en donde está un poco pivoteando entre las distintas potencias en un mundo... ¿Y pero qué le va a decir? Eh, ruso el chingmenguencha, así que te gusta la jefa. Con el cosito allí. No, no, eso o sea, se, lo guarda, se lo guarda para la intimidad. Eso. Esto es como para que nuestro público esté informado y no caiga en esas cosas de Argentina está totalmente alineado con un lado y con el otro. Argentina está jugando. Argentina es un país pobre que no se puede bancar alinearse con un, una potencia mundial. Necesitamos que todos nos ayuden. Ahora Estados Unidos que nos ayude con el Fondo Monetario. Bueno. ¿Qué podcast largo, gordo? ¿Fue largo o siento que se... ah, yo hablé no, mucho? No, fue muy largo, estuvo muy bueno, hubo mucho contenido. Creo que estuvo tan bueno que empieza a estar interesante esta idea del formato lunes y miércoles. ¿eh? ¿Por qué estás queriendo instalar eso? ¿Estás... ¿Qué vago estás, boludo? ¿Qué, no, qué... siento que los viernes la gente se va a ir de joda y vamos a desperdiciar contenido, boludo. Bueno, eh, que, que no sabéis. Eh, vamos a los comentarios, boludo. Ah, ah, ah. bueno, gracias Núcleo Duro por estar. Los queremos mucho. Son importantes para nosotros. Hoy volvimos con toda. Lo notaron, se informaron, se entretenieron. Se entretenieron. Se entretenieron. Escúchame. Si tuvieran adelante a Jorge Macri, ¿qué pregunta le harían? Pónganse que Jorge Macri lo recibe Vicente López. Porque es intendente de Vicente López. Upa, ¿qué ¿Qué le respondería? ¿Qué le preguntaría? Bueno, lo dejan acá abajo. Gracias, gente. Escúchame. estoy Ah, que... y hice a Lastra, a Bianchi Lastra, a Facundito y utilicé tres chistes del núcleo duro durante la nota. Ah, ¿sí? Si se había, si se había puesto Lastra, la, la Seneca, un par. Eh... Así que gracias al núcleo estamos trabajando juntos. En, bueno. Es mi crecimiento. Escúchame, leo unos comentarios rápidos, eh. eh Marian Vélez, 2021, Inenatchell. Nicolás hablando de la triple dosis, Tomás Quintín montado un caballito de Felpa. ¿Te acordás de eso cuando tuviste sexo con un caballito de Felpa? Sueño con un capítulo 220 de Nico así de loco como estaba Tommy. Ah, bueno, yo no estaba loco, Ey, Tranquilos. Ok. Eh, piensen lo piensen lo que es para mí sí Nico, siempre pienso lo que es para ti hacer un podcast con Tommy, tremendo gracias dupla, es bello ver la unidad con dos polos que nada que ver, se puede que piola, uy es larguísimo que, eh, que piola por Jack lo entrevista Quintín, win win que Jack Black te entreviste a vos y hay unos momentos en el cual yo hablo, le hablo mucho a él y siempre que lo veo eso digo, el gordito ahí mirá sentadito, fumándose lo a Quintín, contándole cosas eh, y siento que ahí. Sí. No sé. Estuve okay. medio mal. Estuve medio mal en un punto, pero en otro punto siento que si tomás cerveza con alguien que admira, le querés contar un poquito a quién sos. No, no sé por qué pasa eso, pero pasa un poco. Ok. Ponele ahí. si vos lo tenés, no sé, tener la suerte de un día poder charlar con Telenbaum, ponele. Telenbaum. Y, y, y estar sentado ahí, en un momento te va a dar gana de. Mira, yo también hago un podcast, como que le querés Pero contar yo no, a tu ídolo. No es cosas mi ídolo que El problema es que no se entiende que no es mi ídolo. Es como que yo me encuentre con Paul McCartney. Paul McCartney es mi ídolo. O no. Steve. Te juro que con McCartney en un momento le va a querer decir que hay capaz que haces radio. Le querés contar algo de vos, me obvio, Para ver, para ver qué dice, ponele. O su cara. Porque si él le gusta, vos sentís que justifica tu existencia, ¿me entendés? Eh, Julio Palomo, no entendí nada de lo Jack Black que contó Tommy, pero es cierto que Nico está mejor en cada podcast. Ah, bueno, leí un elogio para mí. No está mal. Nico eh, Chan, vamos, solo voy a comentar por ahora que Quintín la rompió con Marte Lupardo y calentó a muchas almas con su belleza y carisma. ¿Qué es esto, gordo? Estoy calentando mucho, sí, no sé qué pasa. Eh, nunca me había sucedido eh, estar calentando tanto como estoy calentando. Eh, Lautaro Villarroel... La deconstrucción de Tommy... Que se aguantó a hacer el chiste de Lastra... Todo el podcast... Me da orgullo... Mm. Estoy deconstruido mal... Estoy metiendo la E... Hasta en lugares donde no hay E... Eh, proyectos Experimental... Qué grande muchachos... Ver su podcast... Es como tener una charla con amigos... No sabes para dónde puede salir... Gracias por acompañarme en mi noche de laburo... Papá, eh, papá, pa, 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 pa. eh, Daniela Yaneta Bravo... Pensaba que el estado natural de Quintín era fumado... Hoy comprobé que hay un estadio superior... Mm. Eh, Santi Gaya, muchachos, no se puede cuestionar al presidente por una reunión de cumpleaños después de un año y medio de laburo constante. Ni un solo día se tomó el bigotudo, mis respetos. Bien, bien. coincido. Evidentemente. Eh, bueno, me parece que con eso estamos. ¿eh? Eh... Sí, yo, yo cerraría eh, un poquito, señalando un poquito eh, esta mentira de la papa rústica, ¿no? La, la, la mentira de la papa rústica mm. que te dice, Ay, tenemos papa rústica y te hagan sí. decir loco. ¿Por qué no la pelás, vago? Pelámela, vago. Porque te da papa rústica sí. y como si fuera, mirá, una nueva forma, la comés con cáscara. No, vago, a tu hijito de dos años. Vos le va a la papa rústica, no, la vas a pelar y le va a dar la papa bien, porque un hijito que vos que, que, que coma bien en el mundo, yo soy un hijito grandito, grandecito ya, sí, pero quiero bien la papa. Entonces no inventes un concepto para tu vagancia que no querés pelar la papa, no le pongas papa rústica, así papa con cáscara, pues soy un terrible vago que no la quiere pelar, pues tiene atrás pelota explotado en este bar. Pero no de, digan papa rústica a una vagancia que está la cáscara puesta papa y me vaga. rompe las pelotas. Le pueden decir ¿Tá? porque vaga. yo la banana la pelo. Porque, porque si seguimos bancando todas estas cosas, ¿dónde no, no van a decir? El chiste, Comen banana con. Ca eh, banana cascarosa, te van a decir. Y te la van a dar entera. Y voy a decir, discúlpame, loco, pero pelámela. Entonces, pélenme las cosas. Las cosas las quiero peladas. No las quiero con el envase encima. Qué fuerte. Muy fuerte. Y muchas lecturas de metáforas posibles de, de, este, de este final. Yo le quiero Terminá decir. Termina falocéntrico vos lo que, es, lo que es la transferencia, ¿no? <laughs> Eh, quiero agradecerle al núcleo duro por estar ahí les queremos son muy importantes para nosotros eh, estamos eh, nada proyectando cosas intentando sí intentando... estamos proyectando eh, salir, hacer menos no salir o sea todo el el lunes se y miércoles sí también ver si hacemos algo en vivo antes de fin de año sí y otra que estamos proyectando es un fanático nuestro que tenga ganas de ser explotado por nosotros <laughs> y que <laughs> Edite, yo, yo estoy proyectando eso. ¿eh? Edite los videos y los audios, porque a veces eh, sentimos que eh, no llegamos a editar y a subir. Eh, porque nada, Nico tiene que juntarse con los amigos de Miley. Eh, yo tengo que caminar alrededor de la, del, del barrio nuevo en el que estoy para ver dónde hay una, un lavadero uy. abierto. Uy, uy, uy. Pero quiero decir. Si vos tenés ganas, te estás iniciando, vamos a hacer lo que hacen los eh, y, y Araujo? de edición, no no, niebro y, y araujo tipo, ¿Qué eh, eh, en los periodistas, recién arrancás en periodismo, tenés <laughs> ganas de, de aprender, de cómo es el oficio y cómo es, te invitamos a que edites como pasante nuestro podcast y aprendas todo lo que es hacer un podcast, el oficio, editar, subir. Y, y vas a estar explotado, pero se llama derecho de piso, algo que lo hacemos todos, tranquilo, despreocupate. Eh, todos pasaron por esta experiencia, incluso Fantino, Santiago de Moro, hasta Michael Moore. Todos fueron pasantes. Vos puedes ser pasante de 220 Podcast. Dale, vení, sé explotado y edita nuestro material mm. y aprender a hacer periodismo. Te digo que no está tan mal, eh. O sea, pe empecé pensando que, que era mal, que era una, un error, pero creo que puede estar bien. Eh, no sé, yo sí, evidentemente estamos haciendo muchas cosas, pero estamos queriendo sostenerlo y estamos haciéndolo nada, lo mejor que podemos. Y generación millennial, para quienes eh, por ahí tienen menos años y se preguntan cómo es la vida, le queremos decir que tenés más o menos 10 proyectos para llegar a fin de mes, ¿no? Sí, es impresionante. Un, un poco lo, lo que es... Digo Aprendan para... a programar, viejo. Aprendan uh -huh. a programar, es por ahí. Los programadores que laburan para afuera ganan... Eh, como mínimo 3.500 dólares por mes. Ah, sí, sí. Bueno, hay otros que se ponen en Bitcoin, lo que pasa es que de de Bitcoin ¿viste? está todo el día mi, mirando los numeritos. Yo, es es muy Pasar, difícil, pasar difícil. la vida así. No, y baja, eh, bueno. No, pero esto es, 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 es cierto. El otro día me, me contaron que el, el Duki tiene una SRL en Miami. Ah. Y claro, y factura allá, entonces, y le trae acá. Eh, También es bueno tener como una cosita que labura afuera. Eso es como hermoso, gordo, es ideal. ¿Qué podemos poner afuera? No, es que, boludo, yo no sé nada. No, de sabe, no, no sabemos bien qué hacer por Pero qué. no, pero digo, para que las nuevas generaciones, para que no sean como nosotros. Nosotros lo estamos vivando. Ah, okay, Sean sí, sí. sea más como el Duki, piensen eso. Más como, además de tu arte y ser un artista, pensá como empresario cómo hacer negocio y, y, y no tener 10 trabajos para tener un sueldo. Está bueno, me sirve. Bueno, Gordi, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, el último día de la semana de 220 points. No, no, el último es el viernes. Chavo al núcleo duro. Qué difícil es. Bueno, sí, Gordi. Me, me, pare, me parece que si hacemos 12 por semana es como que... Basta con eso, la puta, puta madre. El proyecto no TECA cabildear esa idea. Le, le damos más energía, boludo. Veamos qué dicen los comentarios. Para mí es como demasiado. O sea, no, no. ¿Pero qué pasa si a los comentarios. No, bueno si, si a los comentarios no le damos bola. No, no, no. Si, si les prometemos que tres veces lo hacemos mal y dos veces lo hacemos bien. No, no podemos, no podemos. Bueno, pensémoslo, gordo. En realidad lo que hay que hacer es acomodar tu vida un poco y la mía a un. No, horario. no, yo siento igual posta. Siento que los viernes en primavera como que no tienen tanta fuerza que van a estar todos tomando cerveza. Sí, ¿Qué pues... vamos a grabar? El viernes a las 7. Están todos chupando y bailando. Pensémoslo, me gusta. me gusta. Pensemos. O el sábado, pasa que los sábados también. Están todos ahí en el parque tirados. Es verdad. O pensemos con el núcleo duro, ¿qué piensan? ¿Va a decir la propuestas, van a ver el viernes? Que no, recibir propuestas de los que están escuchando a esta altura del video me, me interesa porque son los que más nos escuchan. O eh, vemos en primavera, poner qué pasa con las vistas. Capaz que el lunes y miércoles andan y viernes no. No, si no hacemos lunes o oh, si llueve sí. Si llueve sí. Si no hacemos lunes no. Marte no. y miércoles. No no no, 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 queda mal, queda mal. Bueno, pensemoslo, Gordi. Si sí, dejemos de desperdiciar minutos en este podcast que venía bien, sí, al pedo. Listo. Vamos. Dos 20 podcasts.